Wow. Qué delicia de verdad. 25 de diciembre, primera Navidad con mi hermoso público de Mundana, en donde todos somos parte de una tribu y mi hashtag siempre ha sido parte de tu tribu. Soy parte de tu tribu. Esta vez yo te agradezco por ser de verdad no solamente parte de mi tribu, sino parte de este movimiento energético en el cual creemos que hay otras maneras, otras posibilidades de ver la vida y de vivir la vida. Así es que sí, mi hashtag fue ser parte de tu tribu, soy parte de tu tribu y el día de hoy te invito a que después de la fiesta, los regalos y todo lo demás, solamente me regales 8 minutos para descubrir otra manera de entender lo que es la Navidad o de vivir una Navidad para ti, porque nos han enseñado que es una fiesta familiar, judeocristiana y todo lo demás. Pero a mí me parece que mientras no hagamos nuestro cualquier cosa que hagas, inclusive un ritual, no puede proceder, no hay tanta energía. Y cuando mi producción me hizo el favor de preguntarme y de invitarme a este proyecto del día 25, me preguntaron cuál es el tema que yo quisiera tratar y para mí la gratitud me parece que es algo que mueve al universo a cada instante y que en Navidad todos hemos recibido regalos y muchos abrazos y muchos apapachos y todo lo demás, pero la gratitud de tener a alguien junto a mí, de poder pasar esa noche aquí, de poder compartir, de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una tribu, de tener un cuerpo entero, de poder elegir sobre mi vida, me parece que hay tantísimas cosas que podemos agradecer en esta Navidad. Para mí Navidad no es un día nada más. Para mí Navidad habla de lo que tendría que ocurrir todos los días de nuestra vida, que es darme cuenta que hoy puedo descubrir una manera nueva de ser yo, una manera de reinventarme. Para mí la Navidad tiene que ver con los procesos que sí puedo tener, no solamente con una historia que pasó hace miles de años que tenía que ver con el amor, sino que tiene que ver con esta manera en la que yo puedo de verdad ser partícipe en este acto que hablamos de que es de amor. Para mí es un acto de gratitud y reconocimiento a la humanidad, de tener una nueva posibilidad, una vez más, de hacer algo diferente y de ser algo diferente. Estas fiestas tienen, además de muchos mitos y muchas realidades, muchas significaciones, pero uno de los problemas más grandes que tenemos para la Navidad son las expectativas y no entender qué es lo que está pasando. En Navidad esperamos que todo el mundo sea contento, que todo el mundo cene, que nos las pasemos padrísimo, que nos regalen muchas cosas. Pero, ¿de qué se trata? ¿Por qué tengo tantas expectativas? ¿Por qué tendría yo que esperar que alguien haga de mi vida algo que me guste? ¿Por qué tendría que ocurrir que alguien tenga que desmembrarse el cerebro para ver la manera en la que yo pueda ser feliz? A mí me parece que parte de la Navidad, de una manera nueva de nacer, es quitarme toda esta cantidad de complejos y estas ideas de que tengo que ser rígido y me tengo que hacer lo interesante para que la gente me respete y me quiere, y solamente atreverme a ser yo en esta vulnerabilidad de ser humano, en donde tengo ganas de tener una esperanza verdadera. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes una idea o un gozo o cosas de esas? Pero la esperanza es la que le puede dar vida a estos proyectos, inclusive a los de gozo que tienes tú. Entonces yo te pido que después de que ya cenaste, ya llegaron los regalos, ya te decepcionaste, ya te enojaste, ya pasó todo lo que tiene que pasar. Ahora, ¿qué sí puedes hacer de Navidad? El día 25, el Christmas Day, se trata de una nueva posibilidad y son días de creatividad para después poder tener un año nuevo con posibilidades. Entonces, lo primero que para mí Navidad requiere es dejar de tener expectativas en los otros y en las situaciones. Y estoy hablando desde los regalos. Todo el mundo espera que te regalen lo mejor del mundo, aunque tú tal vez no tengas ganas de regalar nada. Todo el mundo está esperando que sean súper lindos contigo. A mí me parece que la expectativa de que la gente sea amable no tendría que ser una expectativa, tendría que ser una realidad y una necesidad en donde todos colaboremos para que todos podamos tener una realidad sin tantas cosas que esperar. Cuanto más espero, más me decepciono. Cuanto más necesito, más insatisfecho. Y a mí me parece que estamos hablando de que la humildad y todo lo que esta historia que nos da de Natal, de Navidad, tiene que ver con no esperar, sino más bien tener la capacidad de poder tener un goce
una gratitud por lo que sí está ocurriendo, por lo que pudiste cenar ayer, por la gente que estuvo contigo, por la esperanza que puedes tener para el próximo año, para todo aquello que sí puede ocurrir. Entonces, no tengas expectativas. ¿Tienes expectativas? Crea tus realidades. El año que entra va a ocurrir todo lo que tú hayas decidido plantar. Aquí no es por arte de magia. Lo que tú siembres es lo que vas a cosechar. Y una de las peores cosas que podemos tener los seres humanos es crear expectativas, porque entonces entra en nuestro mundo la decepción. Y qué triste que en una época de festejos no puedas otra cosa más que decepcionarte de lo que está pasando. Tenemos un nacimiento de un niño maravilloso que trae un montón de regalos y un montón de ideas. ¿Qué pasa contigo? ¿Tú qué le regalas a la humanidad? ¿Qué le regalas a tu verdad? ¿Qué te regalas tú a ti? Porque estamos muy enfocados en los regalos hacia los otros. Yo quisiera saber cuántas personas en hashtag soy parte de tu tribu me pueden platicar que se regalaron a ellos mismos algo para esta Navidad, para no esperar que alguien más te lo dé. Deja de esperar que te regale tu marido la falda que querías o el regalo que querías que te hicieran, y más bien regálate algo que te pueda hacer sentir muy bien. Repito, el primer regalo que te puedes hacer para esta Navidad, para ti y para los demás, es dejar de tener expectativas y una inmensa gratitud por lo que sí está ocurriendo. Gracias, gracias a ti por ser parte de mi tribu, gracias a ti por tener este tiempo, gracias a ti por atreverte, gracias a ti por los mensajes, gracias a ti por todo lo que está ocurriendo. Entonces, la primera regla de esta Navidad, por lo menos para mí, a partir del día 25, es no tengas expectativas. 2, agradece. 3, compártete, pero comparte lo simple. No es la ropa que traigas, no es el regalo, es vine a verte, a darte un abrazo. Porque si estamos usando la energía que todo el mundo puede usar en este planeta para darnos buenas intenciones y buenos mensajes, hoy yo me uno a toda esta fuerza energética que tenemos los seres humanos para desearte que tu verdad solamente sea la tuya y que te guste tu verdad, que goces de ella, que te puedas sentir parte de este universo en donde seguramente tu sonrisa y todo lo que hayas hecho este año ha tenido un montón de cosas que nos ha dejado a la humanidad. Yo te pido que dejes de ser tan duro contigo, porque ojo, nadie te va a dar lo que tú no hayas pedido. 1, 2, no te lo van a dar como tú lo quieres. Entonces, ¿qué pasa si empiezas a ser proactivo? Y esta es una de las primeras cosas. La primera es gratitud. La segunda es ser proactivo en lo que necesito. Y la tercera, que me están diciendo aquí que ya nos tenemos que ir, porque ya nos tenemos que ir. ¿Cómo que me tengo que ir? Y la tercera, un minuto. Ay, me está diciendo todo el mundo que nos tenemos que ir. Ok, entonces, ¿qué más tengo que hacer? Este año, esta vez, lo que yo te pido es que le regales al otro la mejor actitud que tengas. Lo mejor que lo que puedes regalar de Navidad y para el resto del año a la gente no es un feliz Navidad, un goce para los demás. ¿Qué te parece si regalas tu mejor actitud para aquellos que te caen bien y los que no te caen tan bien, a los que entiendes y a los que no puedes comprender? ¿Qué pasa si tu actitud es la que cambia el mundo? Porque si cambias tú, cambia el mundo. Yo te deseo que esta Navidad realmente nazca en ti, esa posibilidad de ser el mejor ser humano que tú has podido ser. Yo te deseo lo mejor para ti y tu familia, y te acompaño que seas parte de mi tribu hoy y siempre. Así es de que, ¡feliz Navidad! No tengo más. Gracias.